Málaga tiene un sentido muy particular. Hace muchos años que estamos trabajando con orquesta, el nivel ha subido de una manera increíble, es una realidad de España. Bueno, recibir este premio ha sido una maravillosa sorpresa, pues somos conscientes del valor y de la relevancia que este autobús de plata representa. Resaltaría el apoyo generoso de la empresa malagueña de transportes hacia nuestra entidad, con la cual hemos encontrado un punto de cohesión muy bueno que nos reporta una excelente vía de comunicación para ambos. Y también tenemos un programa fantástico con las cuatro estaciones de Vivaldi, que son un capolavoro absoluto, ¿no? Una obra única. Y como último, también vamos a actuar el concierto en el Palacio de Ferias y Congresos, que también es una maravillosa realidad de Málaga. Muchos años esta ciudad que sube más de nivel, de calidad en todos los sentidos, y no puedo que alegrarme de esto.
el público español, pues también tenemos el público nuestro, aficionados, amigos de la orquesta, que cada vez es muy cariñoso con la orquesta. Me siento como regresar en familia. El desarrollo musical de la orquesta bebe fundamentalmente del repertorio legado por los grandes compositores. Asimismo, también se retroalimenta del intercambio de experiencia con artistas de contrastada calidad que son invitados para tocar con el conjunto. Y por supuesto, la interactuación con nuestro director, el maestro Paris, que es un genio en la materia. Es uno de nuestros objetivos principales el poner nuestro grano de arena como vehículo musical para el desarrollo de la música de cámara española de todos los tiempos. Oggi è tutta l'orchestra, alla tarde facciamo un buon ensaio per preparare un concerto di gran qualità, come sempre. They are making every time I met them a step ahead. I think that they will be very, very special for the music, the international level of music. Thank you.
Did that in a record I did in with the orchestra, so-called the musici, and that's very let's say very famous, the famous musici from Rome. So I have that recording. Then I have with a beautiful orchestra from Cremona, and maybe I will do it them. I'm not sure. We will see how is the if we will get the occasion, it will be marvelous.
El ciclo de las cuatro estaciones es un proyecto que desde Concierto Málaga quisimos lanzar en la ciudad de Málaga, nuestra ciudad de residencia, con intención de trasladar nuestro trabajo y lo que sabemos hacer, que es hacer la música clásica, digamos, a los públicos de Málaga y también para conseguir interactuar un poco en el entorno específico de la gestión cultural. Perché anzi di tutto teniamo una solista di gran cara, la signora Marina Silvo con Stradivari, che ha toccato la squadra stazione di Vivaldi, Locatelli e muchas cosas.
Io credo che oggi il Concerto Malaga sia una grande realtà d'Espagna, un'orchestra spagnola che tocca sì. Stiamo preparando il concerto per autunno e presenteremo il nostro primo CD che abbiamo grabato l'anno passato, che è un homenaje al Veniz e al suo professore e suo alunno prediletto, che si chiama Petrel e Moreira. È musica meravigliosa. E vamos a preparare una gira con los cuatro Romeros, il celebre chitarrista Pepe Romero, suo hermano e sua famiglia, per il prossimo anno in Alemania. Che tengo che dire más? Éxito. Creo que deberíamos hablar de la formación permanente de las personas que integran este proyecto y de encontrar una adecuada cooperación empresarial.